hace un rugby para no devolverle el bollo que recibió en la cancha hay que ser adiós es una buena pregunta eh, vine con, con, con tus primeros pasos con, con, con cómo te educan cómo empezás, cómo, cómo te acercás a, al deporte y cómo el deporte se acerca a vos, yo siempre digo que eh, uno cuando va a hacer deporte y, desde muy, y los, por, por lo general desde chico vos aceptás un montón de reglas de cualquier deporte. ¿eh? Uh -huh. vos, eh, primero estás en un ecosistema, estás en un lugar donde tenés que compartir en un deporte grupal ni hablar algunas reglas de tus compañeros, de tus rivales y de quienes te entrenan. De, quienes te entrenan. de entrada al rugby tiene una, una, una regla de oro que es eh, respetar a tus compañeros y al rival. Y en un deporte de contacto físico, una forma de respetar al rival es si vos, si, si en ese contacto físico, pareciera que hay una agresión, no se devuelve de la misma forma, pues si no es interminable, claro. se termina ahí, sí, sí, si te pegan, botabola, te, gas, es... o te pegan un tacle mal sí. y vos lo haces mal de nuevo, los dos afuera. O sea, el sistema enseguida te, te, te saca eh, si, si cometes un error y te educa para que cuando recibís una agresión no devuelvas con una deslealtad, lo cual es nada más ni nada menos que cualquier... Eh, orden de la vida. Si vos estás en, 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 un, en la calle y alguien te, te maltrata o te grita de un auto porque frenaste mal, si vos seguís gritando no se termina nunca, hasta más, se escala la agresión y puede terminar mal. Sí, ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de los mortales. <laughs> bueno, el rugby lo que hace, por una cuestión de justamente de que sería eh, un deporte incontrolable, se ponen muchísimas reglas para controlar y para ordenar. Eh, esto que decís vos que es eh, respetar la regla y sobre todo respetar al rival. ¿Y nunca se te salió la chaveta? Sí, se te sale muchas veces, eh, es muy difícil que no, se, que no se te salga, pero te, te, te enseñan a canalizarlas de otro lado. Por ejemplo, te digo, cuando eras chico, el, el, el entrenador te digo, cosas clichés que he tenido, que he tenido chico, es. Eh, una deslealtad se devuelve con un tacle eh, más fuerte, es decir, dentro de la regla, se devuelve con taclear al, 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 al oponente y hacerle sentir dentro de la regla que uno es mejor. No de una deslealtad, una deslealtad no trae otra deslealtad, una deslealtad trae algo leal, pero mejor hecho. Es una forma de controlar la ira con reglas. Exactamente. En, y ponernos en un lugar donde mejora el equipo, donde vos pones ese buen tacle, enseguida tus compañeros se sienten eh, mejor y, como dicen, bueno, tenemos que taclear más y, y, y jugar mejor. Salimos de la cancha, tercer tiempo, el tipo que te la dio. <laughs> Porque hay todo un mito, sí, caballerosidad, pero ahí está el que te la dio. Es una. Eh, te digo, mi experiencia personal. A mí la deslealtad en la cancha era muy difícil de. de Digamos, de ecualizar en un tercer tiempo. Te digo un ejemplo: a mí en el 96 eh, me abren la cabeza con siete puntos eh, jugando contra Francia en la cancha de ferro. Y, y me pega la patada un amigo que yo conocía, digamos que nos llevamos bien de Francia. ¿no? Entonces yo no me, 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 me di cuenta, me cosen, vuelvo a entrar, todo ensangrentado, y viene Richard, que Richard Durte, se llamaba, y viene y me, me da su Enseguida me vio enojado y me da su camiseta. Enseguida, cuando terminó el partido, enfermo me regala su camiseta. Aparte que habíamos perdido y tenía, yo tenía siete puntos en la cabeza y me latía los puntos que me acaban de dar en el vestuario. Lo miré y le dije, no, así no. No, 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 esto de que terminó el partido, yo no, no, no. Hablemos después. O sea, yo para mí tenía que haber, no, está todo bien, ya pasó. Tenía que haber una explicación, una lógica, porque en definitiva a mí me dolía, tenía siete puntos en la cabeza y no, no cualquier cosa está bien adentro de una cancha. No, no porque digan el tercer tiempo está todo bien, lo que pasó en la lealtad pasa. No, no. Yo, no pasa. No, no. A mí si, si había algo desleal o, 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 o no lo arreglaba por una cuestión de que no, 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 daba, no me daba la, la, la digamos, no podía ser, no era tan buen pibe como para decir ah, está todo bien me pegaste de costado eh, está todo bien no sino que me sentaba y no por las disculpas eh, y si yo había, hacía algo mal trataba de de pedir las disculpas Yo no era una persona igual que ese, que nunca me echaron de la cancha, nunca, creo que tuve dos tarjetas amarillas en toda mi carrera por frenar una jugada, no por nada. No era una persona, yo pensaba, yo no, no, no estaba en, en algo físico ni, ni malintencionado y nunca me gustó. Yo nunca fui de los que, los, el tipo que pisaba en una cancha o que o cometía esos actos en la vida seguramente sea igual. A mí no, no, el, el juego no es diferente a cómo sos en la vida. Y dijiste, entré con siete puntos en la cabeza. Sí. Eh, si todavía te... me duele. Cuando decís eh, no es diferente en la cancha como es uno en la vida, ¿cómo es en la vida una persona que vuelve a jugar con siete puntos en la cabeza? Yo creo que el, el, eh, para mí eh, es que desafías, o sea, no te das por vencido. no, no, no. Las cosas pasan, hay que levantarse rápido y, y te lo puedo dar en muchos ejemplos de mi vida. Para mí. Eh, lo que te hace el rugby, lo que me ha ayudado mucho a mí es eh, a seguir adelante. ¿no? Es un juego que es muy leal, de, eh, al margen de lo divertido que es, de los amigos que tengo, eh, me enseñó, a, yo era muy chiquitito, sigo siendo muy chiquito, eh, jugué con, digamos, de era cuerpo, muy, de cuerpo muy chiquito, eh, jugué contra gente muy grande toda la vida, fui las personas tal vez más chicas que jugó al rugby profesional en la historia del rugby profesional. Y siempre eso me mostró que no le tenía que tener miedo a las cosas, que las cosas se podían lograr, al margen de que yo era chiquito. Es como que había, era medio psicológico, ¿no? Eh, de muy chico creí que podía, que el rugby me ayudaba, me daba esa seguridad de decir, se puede, no, no importa que sos más chiquito. Podés, podés conseguirlo, sos inteligente, tenés que pensar, tenés que, tenés que pensar las cosas, y una cosa, tenés que ser valiente y curioso e ir para adelante. No, no, nunca me frené, nunca por eso, eh, me. me, me... Rompían la cabeza, iba al vestuario, me cosían y entraba. Y por ahí yo pienso, ¡qué locura! Sí, claro. Pero estaba en mi ADN volver todo el tiempo. Eh, cuando a los cuatro te llevaron a, al CASI, sí. eh, ¿pensabas en todo eso? ¿Qué representaba el rugby para vos? No, el rugby fue algo lindo por, 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 por lo que era familiarmente, ¿no? Eh, clase media. Eh, disfrutamos de cosas muy de, no sé, de los gnocchi de mi abuela, que nos juntamos, todo eso tal vez era la, 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 el momento de, de, que te diría, de, de lujo, ¿no? Unos platos de gnocchi eh, un sábado al mediodía. Y ahí nos juntamos después de venir a jugar al rugby, y eso significaba para mí el rugby, era ir a las ocho y media a dormir lo de mi abuela el viernes, ir a las ocho y media que me pasaba a buscar mi papá, compartir con mis hermanos o con mi viejo esa parte, y después ir a almorzar con todos mis primos a ese, digamos, a ese momento de, de lujo uh -huh. que era comer una, una, una comida rodeado de afecto. Eso para mí era eh, el rugby en, en, en lo que fue mi infancia, que fue muy feliz. Eh, ¿Qué tan zona norte era tu familia? Eh, de toda la vida, mi abuelo era diariero de Martínez, uh -huh. era el canillita de Martínez, eh, Juan, lo conocían de Martínez, si vas a preguntar, eh, era el, el que tenía el puesto de diarios en, el, en donde terminaba el andén. Eh, la quiniela se jugaba ahí, eh, ese era mi abuelo, ese, por eso soy de Martínez. Eh, mi viejo era de Núñez eh, eh, y terminó en San Isidro porque el comercial de San Isidro estudiaba en el Colegio del Estado donde, donde se estudiaba eh, la contabilidad, a mi papá le gustaba eso, estudió, se esforzó, después estudió en la UBA eh, y yo me quedé en Martínez, lo adopté de mi abuelo de ir a andar en bici <coughs> de estar andando de bici en el barrio, de que mi tío tiene una pizzería ahí en Martín, no sé, eh, y hoy sigo, volví de Europa y vivo ahí. Entonces, y raro. mi oficina está ahí y mi vida es Martínez, es, es raro, pero eh, yo soy de ahí, me siento que es, mi ADN está de ahí, de las calles son mías, de, eh, no sé, que tomaba el colectivo 168 y en la misma esquina en Pacheco Libertador siempre. Eh, la estación de Tren Mitre, que la tomaba para ir a, al centro en su momento cuando fui a la facultad, el casi a 10 cuadras de mi casa, eh, la panadería, y la panchería. No sé, me preguntaste, ¿puedo, podemos seguir hablando de Martínez todo el día, pero me siento de ese lugar, me siento de ese, de ese, de ese lugar por esto. Y hablando del ADN, eh, en los deportistas profesionales que se ponen la camiseta argentina, les pasa algo particular con el ADN argentino. Eh, ¿Qué te pasó a vos el día que vestiste por primera vez la camiseta argentina? Y yo para mí fue el, uno de los momentos más lindos de mi vida. Eh, porque para mí tenía que ver con todo esto que te digo, tenía que ver con, con desde los cuatro años hasta, hasta, el, hasta el momento que, que me tocó vestirla. ¿no? Eh, llevaba conmigo en esa camiseta un montón de un montón de, de responsabilidades. Y yo lo veía así, siempre cuando, cuando jugábamos o cuando íbamos al vestuario, cuando nos poníamos la... Yo me acuerdo que cada vez que me la ponía la camiseta respiraba profundo, ¿no? Y me la ponía era como algo, como algo único, ¿no? Como que decir, ahora... Tengo, sí, tengo, tengo la suerte otra vez, si yo me juntaba con los chicos, y antes de ser capitán, desde el primer momento, cuando era muy chico, decía, lo, lo privilegiados y la responsabilidad que tenemos, ¿no? Eh, porque en definitiva estamos representando una forma de ser. Y una forma de ser en cuanto a la amistad, en cuanto a lo que es un país, en cuanto a lo que es una camiseta. Y, y no te lo llevo para el lado épico, porque me parece que el deporte hay que des desdramatizarlo de ese lado, ¿no? Sí, no ese... eso iba, porque la sensación a veces es que son una suerte de. Ejército que va sí. a vencer a otras naciones. Y a veces hay un poquito de chauvinismo en sí. ¿no? el vínculo con 100%. la camiseta. 100%. Y yo, al revés, yo te lo todo para el otro lado. Yo, todo sentimiento. Yo siempre la volqué para el lado de la responsabilidad desde el lado familiar. Del lado, yo siempre hablaba de los hijos, de lo orgulloso que estarían nuestros hijos. Del lado de. de no, no, no de territorio, de, sino de, de orgullo, de decir, che. Somos un equipo argentino en un lugar, eh, en, en, en un país donde tenemos que mostrar lo mejor nuestro, eh, porque en definitiva nos educaron de esa forma, nos educaron de, de estar bien plantados, de, 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 de mostrar que, que siempre tenemos un poco más. Y no vamos a ganar porque estos pibes son de ingleses y porque... No, no. Me parece que eso es llevar el deporte a un lugar donde no el deporte no es así. No tiene nada que ver con eso. Una guerra no, no puedes meterlo con un deporte. No tiene nada que ver. No son cosas iguales. Y eso, bueno, vos fuiste capitán de un equipo inglés. Sí. Eh, en algún momento se mezcló el tema. Alguien te hizo notar en la cancha, mira, este es argentino. Malvinas. Mira, por el lado, eh, te digo, por el lado bélico uh -huh. o, o, o de Malvinas, jamás. Eh, al revés, un respeto, es más, para decir Falklands, que para ellos sean las Malvinas, claro. eh, siempre antes de decirlo es como que... Te miraban. No, viste, como esperaban que yo diga, y enseguida yo decía Malvinas, quedaban, nunca, 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 se, nunca se, hubo conflicto, Ajá. jamás, mucho respeto. En cuanto a ser sudamericano, sí, mil veces, pero por una cuestión de, de digamos, pero no por inglés contra sudamericano, sino porque coyunturalmente alguien que fue a Inglaterra y era capitán de un equipo y a veces a algunas estructuras no les caía bien de golpe un argentino que habla más o menos inglés que les diga lo que tienen que hacer o en un plano digamos, de, de ser sí, el capitán, capitán dice del equipo, lo que hay que hacer claro es como que había, había algún <laughs> resistencia sí pero yo lo tomaba como un desafío lindo como nunca, nunca fui a eh, hacer lo que yo te digo y listo porque soy el capitán al revés era la seducción era eh, y, al, y al final lo loco era que terminaba esto es lo que me ha pasado: que el equipo terminaba eh, pidiendo que yo sea el capitán. Una ¿no? cosa muy extraña. Que, porque en definitiva uno no hace. Yo siempre digo que lo peor que tiene el poder es el abuso del mismo. Cuando vos, te dan, vos ves una persona, realmente lo ves lo, lo conoces cuando tiene poder. Porque, porque ahí es donde tenés sí, que claro. tener el control de decir cómo hago las cosas. no Y eso es lo que tanto lo, lo cuesta cuando, cuando tenés el poder, porque crees que lo que vas a decir está siempre claro. bien. Y hablando del liderazgo, la capitanía, eh, te escuché muchas veces decir que cuando te tocó ser capitán en el 2003, en el mundial del 2003, fuiste un líder malo, un líder sí, negativo. negativo. ¿Por qué? Porque. Porque lo siento así. La gente me dice, ¿cómo haces sí, una cosa así? Pero lo, lo veo así, yo no soy una, no, una persona que... que... Que acepta que ha hecho cosas y hago cosas mal, soy una persona que se equivoca. Eso es lo que hace el poder, ¿no? que a veces crees que haces todo bien. Eh, y yo en el 2003 estaba convencido que estaba haciendo algo bien y lo estaba haciendo mal, porque me dedicaba, porque pensaba más en mí. Primero pensaba cómo tenía que ser yo el mejor. Yo siempre tenía una carrera contra mí mismo. Uno quiere ser el mejor como jugador, pasa algo raro en el deporte, vos querés ser el mejor vos del mundo. A la vez tenés 14 que juegan con vos, que quieren ser los mejores también. O sea, ya hay una cosa de psicológica de, eh, de competencia. En esa carrera de yo quiero ser el mejor, a veces me olvidaba de que para yo ser el mejor tenía que lograr que los demás sean claro. mejores. Sí, sí, Más, es un trabajo en equipo, no hay duda. Siempre, sí. eso, es, eso es liderazgo. Eso me costó un montón darme cuenta. No, no aprendí de un día para otro. No. Yo era el mejor del un, de un equipo. Y después eh, tenía que lograr... Mantener, jugar bien y a la vez hacer que los demás levanten su nivel y hasta tal vez jugar mejor que yo, para, pero psicológicamente no es tan fácil. ¿Y ahí cómo funciona el ego? No, bueno. <laughs> ahí está, esa es la lucha, la lucha de uno mismo. Yo estoy convencido que, eh, que uno avanza cuando logra calmar eh, lo que yo digo, el demonio del ego, que es lo que nos lleva a lo peor. Mal manejado el ego, logra. Sacar de la gente la envidia, eh, y eso en lo que es un equipo te lo destruye. Eso es lo que hace que un día para otro un vestuario se rompa. El ego. Eh, la combinación de la derrota del 2003 con el ego aplastado, <laughs> el líder que no se reconocía como tal, llegás a la Argentina, te subís a un taxi y el taxista te putea arriba abajo. <laughs> sí. Que eso tiene que yo Tuve mucha suerte con, con ciertos llamados de atención y que yo haberme dado cuenta, porque uno tiene que estar permeable a esas cosas. Eh, llegué acá y no me llamaban no llamaba ni... ahí te das cuenta de lo que son el exitismo, porque tenés que vivirlo, nadie te lo puede explicar. No, pero cómo sos un crack. No, no. Pasamos de una pumamanía violenta desde el 99 hasta el 2003, pero era una cosa, parecíamos de verdad, los Beatles, éramos, era. Salías a, Había gente en, en Manantiales, me acuerdo en el Hotel en Mar del Plata, había 50 personas durmiendo en la calle esperando que salgamos. Una cosa, yo no lo había vivido nunca. Ibas a, a Playa Grande. Eh, o a la Bristol, y por, igual, y, y se te venían eh, 300, 400 personas, yo no lo había vivido nunca, y nunca creo que no lo volví a vivir nunca. que el rugby no había vivido eso. Nunca, era, no era nuevo. popular. No, no, era para nada. Y en el 2013 es como que todo eso, que yo siempre digo, todo lo que sube <laughs> que encuentra sus balances siempre. Pero te cuesta vivir, yo lo viví en carne, digamos, en primera persona de verdad. Y, y, no, y la del taxi fue una anécdota que el taxista que en el 29 era el que me decía, yo veo el rugby por vos, y esa es la frase, gracias a acercarme al rayo, yo nunca vi rugby por vos, que es la primera vez que lo claro. escuchaba. Después fue el mismo que me, la misma digamos, voz popular que me dijo, eh, la verdad que un papelón lo que hicieron, eh, te voy a cobrar el viaje. A modo de, 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 de chiste, pero de verdad, como claro. diciendo, y ahí es como que te vas dando cuenta que, que, que el éxito y... y, y, y y lo que es la fama tiene su costo. Y que si vos, vos vivís para eso, te perdes en realidad lo que te, el ABC que tendrías que hacer, que es: pues en realidad sos un deportista que tiene que hacer mejor las cosas durante 80 minutos en una cancha de rugby. No si vas bien a hablar a Susana y te entrevistan bien, si, si una marca te paga botines y que tienes que hacer una publicidad. En definitiva, te hace volver o te, te, te coloca de nuevo en lo, que, en lo que tenés que hacer bien, que es lo simple bien y es entrenar y ser el, lo mejor que puede ser dentro de una cancha de rayada. Entre el 2003 y el 2007 apareció el líder. ¿Cuándo te diste cuenta que había nacido en vos el líder que terminaste siendo? En el vestuario del de en mi último vestuario. ¿Sí? Sí. Cuando terminé, cuando mi alma, cuando yo Termino ese partido, yo sabía que era mi último, que podía ser mi último partido de, con, la, con la camiseta de o sea, Francia por el tercer puesto. Exactamente, el último partido. Eh, cuando veo las caras alrededor mío, cuando veo que el equipo me había respondido y nos habíamos respondido a todos con la cara bien en alto y mirándonos a los ojos, ahí dije, fui un buen líder y ahí terminé. ¿Es cierto que llamaste al capitán de Francia a la una de la mañana antes del de debut en el Mundial? Sí, éramos amigos. Eh... ¿Vos estás, ¿Te das cuenta? Estás totalmente loco, ¿no? Sí, tengo, bueno. tengo algunas cosas, sí, para el psicólogo, sí, o psiquiatra, llámalo como vos quieras. Eh, sí, yo, qué sé yo, son cosas que me decís ahora y, y decís, ¿por qué? ¿Qué, qué? Yo creo que estaba buscando un juego psicológico para el equipo. Necesitaba yo algo, necesitaba agarrarme de algo para para que el equipo salga de, eh, salga de, estábamos muy acartonados en esa en ese primer, primera semana. Íbamos a Francia, era el primer partido, estábamos en París, toda la prensa nos daba, eh, nos daba de, de, de punto. Eh, Francia era la banca, claro, los locales, ¿no? sí, sí. y me faltaba algo, es como que yo iba, yo me pasaba mucho tiempo en mi cuarto y pasaba por los pasillos y miraba mucho cómo estaba el equipo de cada uno. Entraba a los cuartos, entraba, salía. Era una metodología que yo tenía para ver cómo estaba la temperatura del equipo. Y no le encontraba la vuelta. Faltando cinco días no le encontraba la vuelta, tres días no le encontraba la vuelta. Muy, muy, muy tenso todos. Al segundo día no le encontraba la vuelta. Y leo una nota que da Christoph. Que era el, el jugador emblemático de Francia, compañero mío del club. Habíamos salido campeones claro. hace tres meses en Asia. Yo era el capitán de él, o sea, una cosa rara. Y yo sabía que él, porque ya nos conocíamos, él era un animal nocturno. No le gustaba. A mí sí me gustaba dormir, él no. Yo no me podía dormir. Entonces lo llamo y le digo, Christophe, ¿cómo andás? Y empezamos a hacer una, como un juego de, de información. Y quien juega de 10, yo no le decía, antes de dar el equipo. Quien juega de 10 en Francia no me decía, ¿cómo juega? digo, bueno, pero leí que y ahí le medio luego a entrar le digo leí que perdíamos por 40 tan, tan choto te parece <laughs> <laughs> y me dice él, le gana, él era muy eh, un tipo francés eh, de tulón un tipo divino me dice sí le ganamos por 40 entonces digo bueno chau chau hasta mañana y arranqué la charla el otro día de, así con los chicos y así es como y dije Miren, si vamos a entrar hacia la cancha, olvídense, ya ellos creen que nos ganan, que nos ganan por 40. Acabo de hablar con, el con Christophe Dominici y me dice que, no, que nos ganan por 40. Eh, toda la prensa nos da que nos ganan por 40. Stade de France va a haber 80.000 personas que creen que nos ganan por 40. Hagamos una cosa, despreocúpense, ya perdimos. Ahora, o, cambia digamos, claro. Claro, o cambiamos el chip y decimos, ganamos porque vamos a ganar. Hoy vamos a ganar. Eso fue, Hoy ganamos y me miraban. Hoy ganamos. Que ganamos. Eh, soy de los que vio eh, por primera vez un partido de rugby en su vida ese día, el día que le ganaron a Francia, sin entender nada de lo que estaba pasando en la cancha. <laughs> eso es lo bueno. Eh, y como a todos los que estaban alrededor, eh, nos, una emoción increíble de que eso que yo no estaba entendiendo, de repente. Mirá, Te transmitió algo. ¿Vos volviste a vivir en tu vida la emoción de ese día? <laughs> Eh, mira, en el minuto 75, faltando cinco minutos para para que termine el partido, sentí algo que no volví a sentir y que dudo que vuelva a sentir en mi vida. Eh, en un lugar donde había 80.000 personas, el silencio en que se escuchaba todo. Había como una paz. Yo hablaba con el referee de igual igual y podía escuchar al Tano Lofreda gritarme. Mira que te estoy hablando que vos, sí, grande. 30 minutos antes no podías hablar de, a, a un metro, o sea, a Juan y a Hernández yo le, le tenía que acercar la jugada o al hooker que para el line, tenía que ir a hablarle y decírselo a 20 centímetros. 75 minutos después de que no se podía ni hablar, se, eh, parecía el jardín de mi casa. Increíble, ¿eh? Y yo dije, ganamos. O sea, estaba el estadio muerto. Se escuchaban algunos gritos de argentinos que estaban desesperados comiéndose las uñas, que termine, que termine ellos derrotados el referee hablando conmigo igual igual como hablando del partido yo llevándolo tratando de llevar el partido de la, de la forma que nos convenía a nosotros el tano bajando directiva de, digamos no hagan nada mal que ya está claro. eso no lo voy a sentir nunca y eso ahí en ese momento no me puntes ahí por eso cuando después termina yo hablo tan tranquilo porque en ese momento yo digo como que ya se terminó para mí en ese momento se terminó el partido es como que ahí me agarra la euforia que le agarró a todos después. A mí me agarra esa euforia y ya después es como que cualizo, es como una computadora, lo llevo, es como que aterrizar el avión. Se aterrizó y después dije, para, faltan otros partidos. Claro. No, no vamos, no, vamos de a poquito. esto recién empieza. De a poquito, paso a paso, ya está, ya esto ya lo hicimos. Como una cosa bien concreta y bien... Pero en el minuto 75 vos me apuntás la emoción, ahí. Eh, hablando de emociones fuertes... Un jaca por primera vez delante, Nueva Zelanda. <laughs> Los tipos más grandes del planeta. ¿Vos como decís, chiquito? Eh, nunca se te arrugó de verdad. No, 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 no. No nunca, nunca sentí miedo. Sentía mucho miedo antes, pero no, no. Con, yo sentía miedo físico. Es como que había, yo tenía un anticuerpo. Los tipos te hacen así. Sí, bueno, o sea, está todo bien. <laughs> pero no se murió nadie, ¿no? claro. Digamos, vuelvo a lo mismo, ahí es donde desdramatizo. A mí, mí sé ¿sí lo que me pasaba, me daba mucho miedo fallar yo. yo. Mi miedo estaba en otro lado. A mí se me revolvía la panza, casi eh, me agarraba fiebre, o sea, cuando, antes de los partidos yo somatizaba de una forma, yo, mi, mi día anterior era un calvario para mí. O sea, sufría de verdad, ¿eh? la, pasaba, la pasaba muy, muy mal hasta que rezaba en la ducha solo. Antes de ponerme la camiseta, hasta ese momento era un calvario, pero calvario de, o sea, de síntomas, o sea, rezar ¿no? abajo de la ducha. Sí, me ponía una ducha, no, no abierta, me ponía bajo una ducha siempre al mismo lugar. Soy muy cabulero, me ponía el mismo lugar, la tocaba primero de un lado de la parte caliente, me ponía abajo de la ducha, ponía la cabeza de una forma, rezaba eh, mucho más cuando se muere mi papá, que después, digamos, era mi ángel y el que me cuidaba. Eh, Ahí es como que todo ese miedo de hacer las cosas mal, me, es como que me, me cualizaba y ya me ponía a disposición del equipo y ya para mí se terminaba, todos los nervios se terminaban ahí. ¿Tu Pero papá se fría. murió cuando era bueno, chico? Era Yo Era joven. chico, sí. Cuando antes de que vaya a mi primer mundial, ahí mi papá se murió. ¿Y todavía mantienes ese vínculo, esa sí. conversación? Sí, tengo este rosario que es de él, que lo usaba él. Eh, sí, lo tengo, lo extraño mucho, sí. Eh, decías que eh, llegabas a tener fiebre. Eh, sí. ¿Siempre fuiste igual? Eh, cuando fuiste formándote como Siempre. deportista. A mí el, todo lo que sea, todo lo que tenía relacionado con, con, con la camiseta de los Pumas era una cuestión de, como te decía, de responsabilidad. Era, no era, tenía que, por eso la tanta presión. Eh, era como siendo un líder, siendo el que toma las decisiones, es como que no, y jugaba el partido muchas veces porque yo necesitaba tratar de equivocarme lo menos posible, porque muchas de las decisiones que uno toma influ o sea, son, 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 sí, claro. son las influencias directas del juego. Uh -huh. Entonces, toda esa presión, más uh -huh. la parte física, que, que te puedas golpear, porque digamos, eh, justamente muchas de las defensas de los demás equipos era tratar de bloquearme a mí, A mí, al claro. no por mí, sino todo el equipo, al 9 y al 10, claro, claro. es como uh -huh. es, el, es el centro neurálgico el 9 y el claro. 10. Entonces, había toda una, tratar de estar, tratar de... Mi desafío era tratar de jugar más rápido que, el, que los demás Trat, en mi cabeza, ¿no? De tratar de tomar la decisión antes que los demás. Mi juego no, yo pasaba mal la pelota, la pateaba mal. Eh, no, era, no, no es que era técnicamente eh, brillante como un Juan y Hernández o Felipe. Yo tenía que pensar más rápido que todo Y funcionó. <laughs> a veces funcionó, <laughs> a veces, ¿no? Eh, el rugby, te decía al principio que tan zona norte era su familia. Eh, el rugby está muy asociado al poder. Es un poco el deporte de los sectores altos. Sí. Hay muchos jueces que fueron. Mucho sí. empresario, mucho dirigente político. Y vos cometiste eh, el atrevimiento de extender las fronteras del radio. Sí, así me costó también. ¿Qué, eh, ¿qué te costó? Y, te, y nada, te, te, te golpean, te, te sentís el poder, de, lo, sentís que. Me acuerdo que cuando. Y yo hice una nota que decía de pibe de barrio a un a, a, a nivel internacional, uh -huh. eh, caía y cae mal, no, no me preguntes, porque yo, y, y tal vez mi gran lucha fue contra, o mi gran lucha, tampoco una lucha de dramatizar, a mí yo siempre quise que el rugby sea que sea lo que a mí me enseñaron, que sea que cualquiera pueda jugar. Yo hoy soy feliz, me apuntás, hoy soy feliz de ir a a Neuquén y ver eh, clubes de rugby por todos lados y no justamente de gente pudiente eh, ir a Santiago del Estero que me pase lo mismo o ir a Gran Buenos Aires y claro. sentir lo mismo pero que no sea de una raza superior que da los valores y somos los dueños de los valores pues yo no creo en eso eh, no creo primero porque me tocó de muy de cerca ver una hipocresía tan grande como la familia Puccio por ejemplo claro. o sea no, no, sí, sí, yo estoy hablando que, de claro. mi club y ir a uno de los tipos más queridos de de, de, del plantel. Entonces, eh, <coughs> y casos así hay. Entonces, sí, 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 hay mucho tipo corrupto y todo, Para mí no, no, o sea, el rugby no eh, por eso yo siempre fui el rugby de, de, es para todos y no es diferente a todos. Sí tiene algo diferente único que es esto que te dije al principio, cómo se educa todo, pero tiene los mismos riesgos que tiene eh, la sociedad, o sea, y esa parte de haberlo des desmistificado Tal vez a mí me costó mucho. Y más del lado del negocio también. Claro. Yo entendí muy rápidamente cómo era el negocio del rugby. Lo entendí como jugador que decía, pero ¿cómo? Hay una empresa que patrocina a, a los Pumas y los jugadores no, no, no me funciona. No ves un peso así. No, a ver, si es profesional, en, tiene que ser profesional. Yo soy el primero que rescate el amateurismo. Claro. Pero el amateurismo está acá y si vamos a ser profesionales, también corresponde. Argentina no lo tenía eso. Era tú un híbrido raro de poder. Y yo rompí eso. Bueno, eso me costó bastante. Eh, en un momento dijiste la camiseta vinculado a los hijos. Tres hijas mujeres <laughs> sí. eh, que no juegan al rugby. Que ju Ay, eh, sí, está creciendo un montón. Sí. El rugby femenino. Sí, sí. Y, y no juegan al rugby. Sí, no, no. Mis hijas no, no han jugado porque, porque en el, en, se han mudado y porque en el colegio no tienen rugby. Eh, no sé si hubiesen jugado o no. Yo hubiese sido, por supuesto, hubiese aceptado. Eh, lo que ya, soy un padre bastante... No, no he sido un padre eh, eh, presionador con el deporte. Pero cuando tu mujer te dijo el primer embarazo, vos soñaste y si cuando tenga, tenga cuatro años, yo voy no? a llevar a esto, ¿no? Sabes que no, no... No, no, no soy muy de, de, del destino. Soy una persona que cree mucho que las cosas están, están marcadas por un porqué, que vienen por un porqué. Eh, y soy de aceptar y de, y de, y de, de ser feliz. Y no tengo precon... nunca tuve un preconcepto de decir, me gustaría tener y así lo mismo, no solo con mis hijas, ¿eh? con la vida en general. Eh, la gente cree que yo tengo todo un mapa cerebral, que en verdad hago esto por esto y en verdad estoy pensando esto. Ajá. Y le digo, la verdad que me sobreestiman de una manera, yo soy muy intuitivo, no, no, no pienso esto, estoy haciendo esto porque, muchas veces me dijeron, no, porque vos vas a la política, Cero, no, te, no, no, te, no es que esto está hecho para. Que si vuelvo a casa y no soy más vicepresidente de World Rugby, o eh, voy a disfrutar de la misma forma, porque en definitiva, como te dije antes, estuve o estoy para lo que el camino me, me, me marque, sin, sin entrar en una cosa mística, porque tampoco es así, pero lo creo de verdad. Eh, trajiste la Organización Mundial de Rugby. Eh, la. Política dirigencial del fútbol, por ejemplo, uno ya sabe, están la mayoría en Cana. ¿Con qué te encontraste en el mundo de la dirigencia del rugby? No, el, el, vamos a, a la escala, lo que es el fútbol a nivel mundial es una cosa. Nada, no, es, es gigante en todo sentido. El rugby es mucho más chico. Eh, tiene su parte mala, que es la que también estamos tratando de. Por eso Argentina ahora tiene tres votos en la historia. Logramos convencer de que Argentina tiene que tener tres votos, porque me parecía justo. Fue una de mis grandes peleas de estos últimos cinco años. Lo logramos, porque lo manejaban. Inglaterra, Irlanda, Escocia, Nueva no, Zelanda, los... Sí, sí, los poderosos. Y los que a ver, los que crearon el juego. Yo un poco rompí con esa hegemonía. Por eso el respeto también, ¿no? De estar hoy segundo el ranking argentino que, en definitiva, eh, no va por lo económico. Eh, porque el rugby es de nuevo, está todo bastante fijo en una Copa del Mundo, no es, está bastante sectorizado, es bastante claro, sino una cosa de expansión y de, digamos, de, que, de que podamos crecer en las regiones donde todavía el rugby no. ¿Cuánto más va a crecer el rugby en Inglaterra? Sí, ya está, obvio. Ahora, ¿cuánto más va a crecer en Colombia? <laughs> ¿Cuánto más va a crecer en Argentina? Un montón. Eh, ¿Cuánto impulso le dio a la región haber logrado que el rugby estuviese en los Juegos de Río? Un montón. El, la gran, el gran objetivo de, 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 de la familia olímpica fue justamente eso, es lugares donde el rugby no iba a llegar porque por, por eh, las raíces sajonas o porque no, eh, no, no hubo esa cultura, eh, podía llegar a través de los movimientos de los, de, los, de los movimientos olímpicos de la región. Por ejemplo, Colombia. Colombia, que no ha, no ha, tenido, una, no ha tenido una gran influencia inglesa. Eh, tuvo su primer equipo de mujeres jugando y sacó a Argentina, estuvo jugando en Río. Y vos, vos hablás con el presidente de, de la Federación de Colombia y les cambió la cabeza a, a Colombia eh, de tener un equipo de rugby femenino en Río. ¿no? Y eso impulsa a claro. que el rugby sea conocido y que se crezca y siguen creciendo. Y el equipo de 15 varones tomó a las mujeres de ejemplo. Entonces, mm. todo crece. ¿Y vas a las reuniones eh, representando a la Unión Mundial de Rugby en zapatillas así? <laughs> sí. Sí, eso me. Es, y mucha gente me reta. No sé, porque las uso zapatillas. Sí, me siento cómodo, me parece que es algo que, que va conmigo. Tiene, tiene su trasfondo, decir, un poco decir, eh, eh, me gusta, digamos, yo soy de la cancha, digamos, yo eh, me siento joven y como que rompo un poco el esquema, pero no de rebelde, ni, viste, no lo hago con. Uh -huh. No, porque vos o porque. Eh, lo, me siento cómodo así. Y ahora que ves el rugby desde afuera de la cancha, eh, ¿quién es tu rugby favorito? ¿Quién es el mejor del mundo hoy? Y ahora que ves el rugby desde afuera de la cancha, eh, ¿quién es tu rugbyer favorito? ¿Quién es el mejor del mundo hoy? Y yo por un tema emocional y porque lo quiero mucho es Juan Martín Hernández, eh, porque jugué con él, porque es amigo mío, porque lo quiero y porque creo que fue un, fue un dotado, es un dotado, es uno de los pocos jugadores que yo he jugado al lado y lo veo jugar y tiene cosas de mágicas de, de, de un jugador único y aparte conozco su cabeza. Eh, es un tipo que, que con Felipe Contebómez, que es otro de los que han marcado mucho en mi, en mi... o ha tenido el placer de que son para mí los dos mejores jugadores, con Hugo Porta también que fue un grande, son los que han, han sido distintos. Sí, yo tuve el placer de jugar con dos, a uno lo miré de chico y lo idolatré de, de chico, al otro jugué con él y tal vez crecimos juntos, él más, más chico, y Juan también fue como, tuve la suerte, fue mi hermano menor cuando empecé a jugar, y hoy lo veo y me siento como que eh, es todo lo que un rugbyer debería ser. ¿Y el mejor de todos los tiempos? Y voy ahí con Iona Hlomu, eh, también una persona que quise mucho, que, que, que me demostró que era un gigante de corazón, más que, que sea un gigante, era una persona muy... De, de las personas más cariñosas que me he tocado, eh, digamos, de, de otro país que me ha tocado tener una relación con. Y, y un distinto, fue una persona que él solo fue el único jugador, que él solo eh, cambió la historia de un equipo, ¿no? eh, que le que, que agarraba y pasaba algo diferente y hasta ganaba el partido él solo. Él no volvió a pasar nunca más en la historia del rugby y no había pasado nunca. Eh, Gareth Edwards fue un medio crown místico de Gales que fue, jugaba muy bien, jugaba en mi puesto y que también era un crack, pero nunca él solo logró lo que Jonas Lomu logró en... en en cómo lo hizo en, 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 desde el 95 en adelante. Eh, me hablaste de tu papá, tu mamá chef. Mi mamá eh, ha estudiado mucho, uh -huh. eh, fue madre eh, y fue el, el balance, el fanatismo de mi padre lo daba mi mamá, eh, quien, quien siempre mantuvo el, el, el deporte en el lugar que correspondía, sin, sin que sea 100% sino que eh, la, lo ponía en perspectiva de la diversión y que no sea un fanatismo para mi viejo el deporte era absolutamente todo eh, y para mamá era un poquito más eh, y nos daba un poquito nos trataba de llevar un poquito más eh, por el lado culinario y de, y de enseñarnos un poquito más pero a nosotros era pantalones cortos eh, pata y coca y, <laughs> y dale que va no y, y jugar no jugar de nuevo y no aprendiste nada de mamá de la cocina mucho tiempo después, cuando me tocó vivir uh -huh. afuera, me di cuenta, valoré muchísimo de lo que había sido mi mamá como, uh -huh. como, como cocinera. ¿no? Eh, ahí lo valoré mucho. Eh, de chico, no, me, como te digo, mi, mi objetivo era salir lo más rápido posible de, la, de comer para jugar. Eh, a, al, afuera a jugar a la pelota en, el, en, en lo que era Estrada y Pacheco, que era Mi calle o Muñiz, que era la calle que no pasaban tantos autos o sabía andar en bici o hacer algo relacionado con el deporte. O sea, para mí era salir rápido o a dormir o a ir a, o a arrancar el día de nuevo. Era muy así. Después cuando fui creciendo me fui dando cuenta, descubrí el mundo también, ¿no? De golpe estaba en Londres, después París, en un lugar donde la cocina... Entonces mi mamá me decía, tenés que ir a este lugar, tenés que ir... A... Y yo decía, oh. y me tocó, me han invitado, y fui creciendo y ahí empecé a, empe em empecé a aprender culturalmente. Me, Tal vez maduré bastante de decir, bueno, no solo es el rugby, sino también. Había, hay otras cosas. Hay otras no. sí. Eh, es tarde igual. Pero... Cuando dejaste de jugar, eh, armaste un emprendimiento gastronómico con uno de tus hermanos. Sí. ¿Pudiste eh, venderle dulce derecho a los ingleses? <laughs> ese es mi hermano. Cuesta, eh, es muy, muy, muy dulce. Eh, pero les encanta, pero no, no, el paladar no les da para, para eso. Lo armamos con Enrique porque mi hermano en ese momento estaba. Estaba con ganas de armar algo, yo no sabía medio qué hacer, y él empezó con, con toda la parte de gastronómica. Yo después, digamos, lo dejé él solo porque no, es algo que me, no era algo que me fascinaba, eh, y él lo llevó adelante y lo llevó fantásticamente bien. Eh, y yo como el dulce de leche. Claro, obvio. <laughs> eh, en ese no sabía muy bien qué hacer, caíste en la política. Sí, eh, caí, sí, no, no sé si tan política, empecé a tratar de entender... Eh, cómo se manejaba la política. Eh, estuve cerca de Mario Daneves, eh, una persona que quiero mucho, una persona que encontré puntos en común en, en, en tal vez en la sensibilidad. Eh, lo conocí en el 2005 cuando fuimos a jugar con los Pumas y entablamos una relación y dije te voy a ayudar en lo que sea desinteresadamente. Tal vez ahí fue mi error, porque la política de desinteresado no hay nunca nada y tal vez mi... Mi, mi, mi locura de ese momento, estar en París y dar una mano, eh, no tomé magnitud de lo que era, eh, pero yo me puse a disposición y lo ayudé eh, y, y descubrí lo que era la política en su fase buena y en su fase mala. Y cuando vi la fase mala dije, no estoy preparado. Eh, no estoy preparado para esto, no, para esto hay que, no, no, es, un, no es un juego de niños. Eh, no ¿Cuál poder... era la fase mala. Y la, las operaciones de prensa y que te arman que ah la acusación que te hicieron de que habías usado el avión de la gobernación sí cualquier cosa gastos reservados Yo yo decía pero si yo tuviese que cobrar por lo que estoy haciendo eh, sería ridículo ¿entendés? como han hecho miles de deportistas claro. despertar su imagen yo no tenía ningún contrato con Chubut lo hacía había gastos reservados pero que son digamos eh, muy poco dinero tal vez para gente sí pero eran eran justamente para pagar cosas que ya se habían gastado y que o sea, era cuando me encuentro con eso, acá, ahora sí, aprendí rápido, pero en ese momento era una cosa tan inocente, eh, que sí, pero Agustín tenía 20. Y sí, pero no, estaba, no conocía cómo era. Pensé que me iban a cuidar más. Eh, ¿Y bajaste esa persiana? Definitivamente? Sí, no, la bajé en ese momento, lo hablé con Mario, en su, me acuerdo en la casa de Chubut acá en, en Buenos Aires. Lo hablé con Mario y digo, Mario, me dice, Agustín, te rente, ahora vengo a vivir a Argentina, eh, cerremos esto. Eh, me audité dos veces para decir, yo esto lo termino claro. bien, porque va a ver si todavía viene, usa el avión. Los Pumas son el avión, eran de seis plazas el avión. Claro, y Me llamaron de perfil y dije, pero averigüen, no, no te quiero discutir la información, eh, porque doy la cara y siempre doy la cara, pero el avión, los Pumas somos 40, el avión tiene, es un avión de seis plazas. Ah, disculpame, Agustín, viste, está todo bien, no, no y si lo usase, créeme que lo, lo usaría. Lo diría, no tengo... No, Para ser un avión, vivo arriba de los aviones. O sea, sí, sí, sí. sí. No, no era, pero era una operación, o sea, una operación de prensa. Ahí aprendí esa parte mala que te digo. Pero con Mario, eh, un cariño eh, con él y su familia muy grande. Y, y pero, de todos modos, después te han eh, llamado, te han ido a buscar, en este país como en cualquier otro, un líder del deporte exitoso, obviamente, candidato. Sí, ha hablado mucho. Yo sé muy de hablar, ¿no? Y no... No tengo fanatismo. Eh, primero porque viví. sería. Soy del movimiento. Eh, viví 14 años en. Eh, mi vida era el rugby, viví 14 años en Europa, o sea, movimiento de nada. O sea, cualquier cosa que diga del movimiento peronista, de eh, kirchnerista, no del pro eh, sería mal, es, es mentira, lo digo, este, no, 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 no existió. <laughs> no existió. Entonces, ya a una a una testimonial, como se le dice, o a una cuestión de che, te usamos la figura. Me siento capacitado para decir, por lo menos que haya algo de fondo. Che, ¿cómo pienso? ¿Cómo pensás? ¿Cómo pienso? ¿Puedo sostener esto? Claro. Me he estado con tres de los o cuatro partidos políticos y referencias importantes. ¿eh? Sí, 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 de, sí, de, sí Tanto sí, el quillerismo, como sí. Sergio, como, sí. como, como, como Mauricio. Y lo he dicho siempre, ¿no? Y decían, coquetea, no coqueteé con nadie. He hablado. Eh, pero una cuestión como puedo hablar con vos, por, por una, porque aparte me interesa, el, soy un argentino que le interesa el país. Uh -huh. eh, vivo acá y elegí volver a vivir a Argentina. Eh, pero no por eso voy a tomar eso para decir, ahora soy diputado, soy, no me alcanza con eso, porque como te dije antes, para vincularme a la política me gustaría estar en un lugar de responsabilidad, así cuando jugaba por los Pumas, un lugar de responsabilidad, y que pueda hacer algo mejor para el país, no para hacer algo igual, no, y por eso eh, todavía no he tomado la decisión, y por ahora no creo que la tome, creo que hice política, eh, como lo hablaba con Mauricio hace un par de meses cuando lo cuando fui a ver a la Casa Rosada. Eh, la verdad que eh, hablamos de eh, dónde, cómo ayudar al país a que esté mejor. Pero lo mismo me pasó con, en su momento con, con, con el kirchnerismo cuando fuimos que todo Vos fuiste kirchnerista porque fuiste a. A con los Pumas en el, después del 2000 me parece que hay un tema institucional que no se puede obviar. En 2007 fuimos y le dimos la camiseta como capitán de los Pumas y no lo reniego y tampoco reniego de haberme juntado con Sergio Massa en Pinamar como con, como con Mauricio no, y no lo digo del lado eh, conveniencia lo dije lo digo porque tuve la suerte la oportunidad de poder conversar con líderes políticos argentinos que están en la actualidad política del país. Después uno elegirá eh, si es kirchnerista si es del pro si es eh, o si Juan Manuel Urtubey, que es otra persona que quiero un montón, eh, estará estar en su equipo o no, pero hoy, por lo menos con todo lo que estoy haciendo con World Rugby... Sí, si en algún momento vas a tomar esa decisión, va a ser más adelante. Va a ser bastante más adelante. Y vuelvo a lo mismo, con mucha humildad, con, con aportando, ¿no? Estando ahí porque eh, eh, sos una figurita que está negociando, claro. como alguna vez leí, que sí. ¿Qué, qué? No, que estás negociando para ah, un no. puesto. La verdad que no. Hoy no está en claro. mi, no lo necesito. No. Eh, en Inglaterra estudiaste economía. Sí. Eh, y decís que sos un argentino preocupado por el país. Sí. ¿Tenés una mirada económica sobre lo que está pasando? Estudiaste economía sí. eh, y decís que sos un argentino preocupado por el país. Sí. ¿Tenés una mirada económica sobre lo que está pasando? Sí, primero tengo una empresa para empezar. O sea, tengo, tengo, tengo ¿Y ¿Cómo la estás pasando como empresario? Está difícil, muy difícil. Está difícil porque, porque a ver, ponelo como quieras. O porque crees que está, estaba todo mal y dejaron todo mal, o porque crees que estuvo bien y ahora está mal. Uh -huh. Tomar el, el fanatismo que vos quieras. Está bien. De cualquier forma estamos pasando mal. Eh, elegí el, la causa hoy. Eh, eh, yo, y soy una persona, como te dije, hablo con la gente que trabaja para mí, eh, y que son los que tengo relación directa y me preocupa. Claro. Eh, se ve, no, la, está, la gente no la está pasando bien. Y creo que todos lo sabemos, no es que. Y no soy de ni decir, eh, no soy los que dice está todo mal y va todo mal. Yo soy de los que... Está todo mal, pero ojalá que esté todo bien. Y voy a hacer todo lo que pueda para que esté bien. Entonces, desde, desde mi lugar es tratar de hacer lo, que, lo máximo que pueda para que, para que las cosas... Yo soy una persona, lo mismo como cuando jugaba, cada uno tiene su puesto eh, una responsabilidad. A mí me toca hacer una empresa muy chiquitita en Argentina que trata de hacer las cosas bien. Entra. Pagando los impuestos, haciendo todo bien, sin chicana. Me cuesta, sí, me cuesta, pero voy a tratar de que las cosas estén bien. De las cosas que le sumaron al rugby fue el himno, que pusieron de moda el himno en el rugby. Sí, sí el fútbol también ahora lo puso, que la gente lo canta. Eh, pero el rugby tiene, tiene una parte que tal vez la gente no, tal vez no conoce porque, y dice por, por qué lloran, por qué tanto, tanto dramatismo. El himno lo que tiene en el rugby, a diferencia de por ahí el fútbol que dice no, este no le da, y que no, no hay que comparar para nada, porque me parece que no, son dos deportes totalmente distintos, es que el rugby, a muy pocos segundos de que se toque el se cante, digamos, que se cante el himno, empieza un, empieza un deporte de contacto fuerte. O sea, empieza eh, un, un partido digamos, de minuto uno de fricción. Entonces, todo lo que vos traes desde el lado del vestuario, de, 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 que tenés que estar listo para, para ese momento, de golpe, es como que vos, es, es raro de explicar, pero lo ves, lo sentís, es, cuando estás en el vestuario te das cuenta, yo te llevo un día y te meto en el vestuario, vas viendo cómo la energía se concentra en ese grupo y sube y sube y sube. De golpe, salís a la cancha, 80.000 personas o las que haya, te aturden, te levantan a un 20% más, estás a dos metros del suelo, y de golpe te abrazan ¡pum! y te bajan. Bajá, se te viene toda la imagen de tu familia de tus amigos, todo el himno eso genera como es como una fuerza de choque que genera algo de emoción muy fuerte pero muy fuerte yo en el himno trataba de estar cual si no, imagínate que si, si, si patías si yo tengo que tomar la decisión a dónde patías por el viento decirle al pateador dónde, cómo imagínate que estoy pensando en el himno de mi familia le digo la arriba y que claro, y vamos y todo contra todo entonces hay una, hay una cuestión de eso que te digo que como que se enfrentan dos sentimientos adentro, una de calma y otro de máximo éxtasis para jugar. Eh, todo eso con un sueño enorme, con el himno, para lograr lo máximo que se pudo en la historia del rugby argentino, que fue un tercer tiempo. ¿Cómo convive en vos el exitismo argentino, el ego gigante y el tercer puesto? Y ya pasó para mí. Eh, yo es como que... Fue a, pasó una, a una parte de, 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 de mi vida, es como que ya se terminó. Y lo necesito poner así. Eh, por eso fui dirigente, me, sal, salí del, o sea, me metí en el barro de nuevo. Eh, sabía dónde me metía, sabía que me, me podría haber quedado con, con el tercer puesto, como decís vos, con, con el éxito, con la fama de haber, y dejarlo, dejarme en una mesita de luz y mirarme de cada tanto y decir: qué fenómeno. Eh, decidir al barro, como hablábamos con Sebastián Verón, mucho decir, eh, nos sacamos la camiseta de ídolos y nos metimos de nuevo a, 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 al barro, ¿no? o, a, o a lo que nos gusta a nosotros, que es hacer, y, y por ende, ya desde afuera, que no es la cancha, sino a un lugar mucho más, eh, más difícil. Eh, pero la única forma que, que yo consigo la vida es eh, ir para adelante. No, no hago revisionismo, tal vez eh, porque soy muy nostálgico. Sí, por supuesto que ahora que se dio este año <coughs> los 10 años es como que me agarra o cuando voy a París es como que tampoco soy una heladera, soy ¿no? Es claro. como que me. <coughs> lo siento. Eh, pero lo del lado lindo, lo veo como un recuerdo lindo, algo que ya pasó, como que yo miro como, ah, ese era yo, eh, ah, ese fui yo. ¿Cómo tomé esa decisión? Pero es como que es parte de mi pasado, no, no lo uso como, como algo hoy, no, no lo usé nunca. Se terminó ese día en ese, en ese, en ese vestuario, me costó un tiempo. Bajar los flaps. Eh, y de ese día fue. Eh, para convencerlos a tus compañeros de que podían ganar, había que tomar la decisión de tener el sueño imposible que era ganar un mundial. Eh, ¿Cuál es hoy tu sueño imposible? <laughs> Mira, mi sueño, y esto es tal vez de psicoanálisis, estamos en un sillón, podemos hacer dar cuenta de que. Eh, te escucho, te escucho. No, el, el, y, y va a quedar vacío. Yo no tengo sueños. Eh, yo ya lo tuve. Eh, mi sueño era salir campeón del mundo, mi sueño era ser el mejor jugador de rugby que, que, que haya podido ser en lo personal, ¿no? Y después fue ser papá. Eh, y ser papá, el sueño es vivir los sueños de tus hijas. Entonces es como que lo mío hoy, en lo egoísta, ¿no? Agustín, ¿vos qué querías de la vida? Eh, ya está, ya pasó. Era eso. ¿Y qué quiere hoy de la vida? Ver los sueños de mis hijas, que se hagan. Hacer todo lo posible para, para ser un buen padre, para lograr eso. ¿no? Eso es lo que me pasa hoy. Todo el mundo me dice, no, pues ¿cuál es tu nuevo sueño? ¿Un mundial? No 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 no, 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 no. no es ser ni presidente de World Rugby, no es ni, ser, ni ser presidente de la Argentina, ni diputado, ni senador. Mi sueño es eh, darles lo mejor a mis hijas como padre, ¿no? No, económicamente, ni uh -huh. darle las mejores herramientas a mis hijas para que sean... Bueno, lo que son mi papá y mi mamá conmigo, para ser personas de bien.